propósito válido. Cuando empezó el barrio, él venían los padres a armar la casa y después de 2 semanas que terminaron de armar la casa, lo conocí a él. Vino, yo ya lo había conocido primero al padre, me lo presentó al hijo y ahí lo empecé a conocer. O sea, lugares donde vas, se nota mucho que falta. Más la casa, o sea, vos estabas por ahí hablando algo serio y caía él y en la charla seria mandaba un chiste. O sea, lo que tenía Leo era que te compraba con la sonrisa. O sea, él estaba siempre sonriente, más allá de que era una persona. Él era muy, muy, muy calentón, o sea, de enojarse enseguida, pero él siempre trataba de a lo demás no verlo mal, siempre hacer un chiste para sacar una sonrisa. ¿Alguna historia, algo que te acuerdes vos de él? ¿Cuándo íbamos a bailar? Pero un pedacito, algo. ¿De qué? ¿Cómo puede ser? ¿Qué historia? ¿Algo bueno o algo malo que viviste con él? Cuando nos agarramos las piñas en un baile nuevo acá. Los últimos 2 años, Leo comenzó a trabajar acá en el comedor. Estuvo en un grupo de jóvenes. Trabajaba colaborando en la merienda. Y, bueno, vamos a entrar para ver qué nos puede contar la gente de acá. Queremos saber cómo fue Leo acá, si se acuerdan cómo llegó el primer. Leo llegó porque se le invitó a un grupo de adolescentes que formó en el comedor y a través de otro compañero, amigo que tiene acá adentro, y así fue, se fue integrando en el comedor, en el apoyo escolar, en la comida, que se hace el almuerzo en el comedor, la merienda, y bueno, de a poquito se fue integrando al grupo en todo y participaba en todo lo que es el comedor. Aparte, Leo era una persona que recién empezaba a tocarse así de oído con el rock and roll. Más allá que él 2 meses antes sabía de que Calle Escribas iba a tocar en Cromañón, porque yo lo hablé con él, le dije, Leo, dentro de 2 meses cierra Callejero el año en Cromañón. Por el hecho de que él había 2 temas de Callejero que le gustaban. Entonces, como recién empezaba a tocarse con la música esa, o sea, yo por ahí, por querer ser un buen amigo, se me ocurrió llevarlo. O sea, y por ahí, a distinto a los demás, yo lo siento por ahí más de adentro como el sentido de amigo, porque compartí ese día, yo lo vine a buscar, yo lo llevé y lo más doloroso es que no lo pude traer de vuelta. Lo de esa noche, yo trabajando como todas las noches, estaba distraído, y cuando me doy vuelta así, siento el fogonazo, y bueno, gritos, llanto, de la desesperación de la gente. Entonces salgo, me voy hacia el, en vez, no salí disparado en el momento que pasó, gente que salía, se llevaban por delante, me paro delante de la panchera porque estaba caliente para que la gente no se le llevara por delante,
mi hermano que le decía a la gente que no viniera para el lado de la barra porque no había salida ahí. Entonces, cuestión de 2 o 3 minutos, la misma gente me fue sacando. Bueno, en un momento veo, se ve apenas, ya se había cortado la luz, aguantando la respiración, se ve apenas la claridad de la calle. Y bueno, el último empujón de la gente, logro salir. Lo primero que hago cuando salgo afuera es, me agarro la cabeza. Quiero entrar de vuelta, pero la gente, salía la gente y aparte el humo que no se veía nada, no se podía entrar. Me vuelvo de vuelta a la calle y no, y decir, Leo está adentro y o sea, mi hermano lo había, pero no sé si había salido, si estaba adentro. O sea, estabas vos, estaba el compañero, familiar del compañero, o sea, era, mi cabeza era 15 fotos juntas, no era solamente la de Leo, eran fotos de toda la gente que yo conocía, que yo tenía ahí adentro. En el paredón de frente había cuerpos y no encontrarlo a ninguno de lo que yo estaba buscando. Lo vuelvo a encontrar a mi hermano, donde ella tenía algunas cosas, o sea, mochilas, y faltaba la de Leo. Donde me entero de que vos estabas en el hospital Rivadavia, en el Ramos Mejía. Entonces vino mi primo y bueno, empezó la búsqueda, hospital por hospital, fuimos al Argerich. O sea, nunca imaginé que iba a entrar a una morgue y lo primero que hice fue entrar a la morgue del Argerich. Lo que hicimos es juntarnos con el papá y la hermana y un grupo de amigos. Nos juntamos y fuimos. Organizamos, no sé dónde sacamos plata, creo que la inventamos la plata ese día porque muchos de nosotros no teníamos y pagamos un par de remises porque ni siquiera nos quería parar ningún colectivo porque era muy tarde ya. Y nos fuimos hasta Capital y de ahí empezamos a averiguar. Y cuando llegamos allá, anteriormente ya habíamos hablado por el celular de Gustavo, que él nos llamó llorando diciendo, ¿qué hago? Estoy solo, no encuentro a Leo, no encuentro a Damián, no encuentro a nadie. ¿Qué hago? Estoy desesperado, no sé qué hacer. Llorando nos llamó. Y nosotros decíamos, si Gustavo, que es el más duro del centro, llora por algo. Y ahí salimos corriendo y nos desesperábamos y decíamos, ¿qué hacemos? Algo tenemos que hacer, porque así no podemos estar. Estamos con el corazón en la boca, que de las 4 personas que son del centro, no teníamos novedad, solamente de una persona que llamó llorando. Y empezamos a recorrer los hospitales, todos los lugares posibles, porque nadie nos había dado ninguna explicación. Inclusive los hospitales nos hacían recorrer la morgue de cada uno de los hospitales. El primer hospital que fue que fuimos, que fue donde estuvo Leandro, es en el Ramos Mejía, y que no dejaban entrar a nadie, se pusieron una valla de policías en la puerta y no dejaban entrar. Entonces yo agarré y dije, disculpame, yo tengo un familiar adentro, no sé cómo estás, tengo un amigo, primos, así que como sea, yo voy a pasar. Y agarré, empujé a los policías y me mandé. Y dije, si querés llevarme presa, llévame. Pero yo fuera no quedo. Y fue donde me encontré a Leandro, en uno de los pasillos. Y después, cuando vimos que Leandro estaba bien, que se podía mover, que podía caminar, después empezó la búsqueda a full, como dicen los chicos, por Leonardo. No paramos hasta encontrarnos y bueno, fuimos a morgue, yo entré a morgue, era feo lo que había dentro de esa morgue. Vi cosas horribles, pero tuve la suerte de no encontrarlo en ninguno, hasta que se lo encontró en la Chacarita, que lo encontró Isabel, a través de, pues, cuando llegaban a la Chacarita, los cuerpos que no tenían documento, les
sacaban una foto y los ponían por computadora. Entonces el familiar lo reconocía a través de una computadora y adentro de una bolsa negra. Desde el punto de cada uno, yo trato de estar cerca de las familias, más allá de que a mí me una otra cosa con los padres, porque yo soy padrino de uno de los hermanos de Leo, es estar los 30 en las marchas, o sea, hacer cosas para que la gente, para que los vecinos, los amigos vayan a las marchas, porque es algo que se hace, una para que él de una deportada pueda descansar en paz y tenga la justicia que merece, o sea, pedir que la justicia esté hoy, a partir de hoy, para que mañana no vuelva a pasar lo mismo. Fue, yo diría, el día más horrible, o sea, el día que no tenía que ser. Desastre. No lo sé explicar. Me voy, con dolor y cantando. ¿A dónde voy? ¿Dónde caen los años? Como un signo que me alcanzó con mis alas ya luzco mejor al sol. Me voy lleno de vida al cielo. ¿A dónde voy? ¿Dónde caen los sueños? Como un descanso. Canción para quedar en los caminos como un bálsamo de los días vividos. Me voy recordando los tiempos. ¿A dónde voy? ¿Dónde se apaga el fuego? Como un milagro. Historias escritas con el corazón, inmensidad de un amor que va encendido, eternidad que se hace canción.